La agricultura y la ganadería son actividades tradicionales en nuestro país que se remontan al periodo de las sociedades autóctonas donde ya se criaban los camélidos andinos. La crianza del ganado ovino fue incorporada a razón de la invasión española en el siglo XVI. A continuación, veremos cómo el manejo y crianza de ovinos en el Perú es una actividad que se desarrolla en su mayoría en la sierra y constituye un componente importante de nuestra economía. En esta oportunidad nos trasladamos hacia Pallasca, provincia donde la ganadería ovina es una de las principales actividades. La Cabamba se ubica en el departamento de Ancash y conforma uno de los 11 distritos de la provincia de Pallasca, siendo fundada en el año 1625 por Juan Bautista Cabeza de Vaca. Es un distrito productivo, organizado y eficiente, de gran colorido, de gente trabajadora y hospitalaria, de gran arraigo cultural y visión a futuro. Es una zona agrícola y ganadera que en sus templadas tierras de Chora y Suyugay producen cebada, trigo, maíz y otros cereales. La identidad con su cultura y costumbres se reflejan cada 13 de junio, fecha en la que se celebra la tradicional fiesta patronal de San Antonio de Padua, con novenas, regalo de frutas, platos típicos, misas y procesiones. Acá la ganadería es un potencial económico, ¿no? Asociado con la agricultura. Es la única fuente de economía de acá de la localidad y del distrito de La Cabamba. Y por lo tanto, la ganadería es pues así, por costumbre, tienen sus majadas, sus manadas, así por familias, tienen todas las partes, todas las punas de la Cabamba tienen sus manadas de 50, 100, 200 cabezas. La actividad ganadera en La Cabamba se establece a través de un calendario que los mismos ganaderos han adaptado a sus tierras y clima. De noviembre a enero se dan las montas. Durante los meses de febrero a mayo se desparasita el ganado y se hacen las respectivas vacunaciones. Esto se hace cada 3 meses. En abril comienzan las pariciones y posteriormente la esquila. En octubre se hace el destete de las crías, la desparasitación y la vacunación. En noviembre se hace la limpieza y en diciembre se hace el despalme y empieza la monta. Normalmente en el manejo reproductivo se realiza el descarte y clasificación de las ovejas, pero dado que en La Cabamba el manejo del ganado se hace de manera extensiva, que la cantidad de cabezas no es mucha y además los precios que les pagan son inferiores a los que se conocen en las zonas más comerciales del Perú, los ganaderos no pueden darse el lujo de descartar a ningún carnero. Si las ovejas están en buena condición, pueden valerse de los pastos naturales de las zonas más altas de este distrito, los cuales en época de invierno son verdes y contienen importantes nutrientes esenciales para la buena salud del ganado. Pero en verano, la calidad de estos baja, por lo que es de suma importancia la alimentación que hayan tenido los meses anteriores. La presencia de los humanos puede afectar a las ovejas. Los golpes pueden causar abortos y el estrés, un parto prematuro, pero el factor más letal es el frío. Durante la preñez, que dura aproximadamente 5 meses, la oveja gana de 15 a 30 libras de peso. 70% del crecimiento del feto ocurre en este tiempo. Todo esto mejorará la producción de leche y asegurará que nazcan corderos fuertes. Es importante mantener la sanidad de los corrales, ya que existen medios de transmisión de enfermedades que pueden ser mortalmente dañinas para el ganado ovino. Cuando ataca la enfermedad del carbúnculo sintomático, los síntomas es que empiezan a salir sangre por la nariz y por los ojos. Es un contagio de animales enfermos que alrededor del campo mueren
y no se le hace un entierro. Otro aspecto a tener en cuenta es que las crías, una vez que ya han crecido, no deben cruzarse con las madres, porque las crías pueden salir enfermas o deformes. Por eso se hace la rotación de padres. Hay problemas cuando son machos y vuelve a cubrir el macho a la madre, hay una degeneración. Nosotros a partir de noviembre separamos todos los machos, solamente dejamos dos, para que empadren las borregas, y al momento de la aparición separamos de nuevo los machos, dejamos todas las borregas preñadas. Cuando se produce el nacimiento, al segundo día se hace el descole con descolador. Es un anillo que se pone a la cola y solo a partir de 8 días cae la cola sin ningún sangramiento. Para su primera leche, el cordero debe tomar 5% de su peso en calostro en el primer día de vida. Hampshire Down, originaria de Inglaterra, perteneciente al grupo de razas de cara negra. Las orejas son largas, negras y algo inclinadas hacia abajo y adelante. Son animales muy pesados. Los carneros alcanzan entre 100 a 135 kilogramos y las ovejas de 70 a 90 kilogramos de peso corporal. El textil de estos animales casi no se usa en hilandería de nuestro país. Junín, raza peruana formada en el departamento de Junín a partir del año 1955. Aptitud de doble propósito, lana y carne. Muestra gran adaptación al pastoreo en las praderas nativas altoandinas. Presenta una cabeza fuerte, cara limpia, extremidades largas y fuertes. Criollo, ovino formado de la descendencia de los ovinos traídos por los españoles durante el siglo XVI. Se encuentra a nivel de los valles costeños, interandinos y la vertiente oriental, así como en las zonas altoandinas a nivel de crianza familiares. Su principal característica es ser una raza de fenotipo muy variado. Las ovejas pueden comer una variedad de pastos y arbustos. La lana les protege contra la lluvia y bajas temperaturas. Y sus dientes pequeños pueden encontrar comida donde una vaca moriría de hambre. En la Cabamba, la rotación de pastos se hace cada 4 o 5 meses. Los pastos ideales para una oveja son pastos tiernos y bajos. Las ovejas no pueden comer la hierba alta y madura que las vacas comen. Por eso es común utilizar vacas y ovejas para aprovechar las diferencias en sus hábitos de comer. Si uno no tiene vacas para controlar la hierba alta, es importante no dejar que crezca el pasto muy alto. Las ovejas estropean la hierba madura sin comerla, y la hierba alta previene que crezca nueva hierba. Para las fábricas que compran lana, las características más importantes son el rendimiento y el promedio de diámetro de fibra. Estas dos cosas afectan el precio que uno recibe por su lana. Otras características importantes son la longitud del mechón, la cantidad de material vegetal, la fuerza del mechón y la posición de rompimiento, el color de la lana y la presencia de fibras de color. Esta práctica mejorará la calidad de la lana. La limpieza da un ambiente más higiénico para el cordero a mamar. Y las ovejas esquiladas responden mejor al mal clima porque buscan protección contra las inclemencias del tiempo. Este es el proceso que siguen los pobladores de la Cabamba en el manejo y crianza de ovinos. Una actividad que, pese a desarrollarse en algunas zonas sin las innovaciones técnicas requeridas ni los conocimientos, sigue siendo considerada para muchos como uno de los principales ingresos para subsistir.
a pesar del casi inexistente apoyo por parte de autoridades y entidades especializadas, ellos esperan que en un corto o mediano plazo, mediante un plan de desarrollo sostenible, la ganadería se incremente aprovechando los recursos naturales disponibles, promoviendo de esta forma su industrialización.